Hola, soy Miguel Torrús, artista residente de Winsor & Newton. Estamos ya en las terceras jornadas de pintura de Úbeda, por tercer año organizadas por el Ayuntamiento de Úbeda, la agrupación Espacio Arte Vandelvira y Winsor & Newton. Las jornadas vuelven a ser un éxito de participación, más de 200 personas, una exposición de acuarela con más de 100 acuarelas expuestas y un encuentro de acuarelistas muy, muy importante, viniendo acuarelistas de todo el mundo. Es un placer volver a organizarlas y para el año que viene os invito a participar en las cuartas. Buenas, quisiera presentar la Asociación Espacio Arte Vandelvira. Como presidente de dicha asociación, decir simplemente que esta se ha creado con el fin de llevar la cultura a toda la ciudad, poder sacar a los artistas a las calles de nuestra ciudad y que toda la ciudadanía pueda pues disfrutar de sus trabajos. Presentamos las terceras jornadas artísticas de Úbeda, en las cuales hemos conseguido hacer una gran exposición internacional de acuarela con la IWS, la cual ha presentado más de 100 trabajos, de los cuales se pueden disfrutar en este pues, maravilloso edificio. Hoy, día 13, tenemos un encuentro de pintura al aire libre, en la que se han podido inscribir más de 200 pintores que se encuentran ahora mismo pintando por toda la ciudad y pudiendo representar pues de la gente de este pueblo, los lugares emblemáticos, etcétera. Simplemente agradecer a todas las personas que han venido de muchos lugares a nuestra ciudad para poder hacernos ver sus trabajos y simplemente invitarles para el año que viene, esperando que puedan asistir a estos encuentros, a este cuarto encuentro, que desde mañana mismo empezaremos ya a trabajar para que sea todo un éxito.
Hola, buenos días, soy Daniel Miranda, de la empresa Arte Miranda, Salamanca. Hemos venido aquí a Úbeda a apoyar este encuentro de pintores y bueno, esperamos veros el año que viene por aquí porque es una cosa que merece muchísimo la pena, es muy divertido, se aprende mucho y además, bueno, pues uno, si lo hace bien, se puede llevar un buen premio. Un abrazo y hasta el año que viene.
certamen de pintura al aire libre. Para comenzar, nos va a dirigir unas palabras la alcaldesa de Úbeda, Toño Vila. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Me van a permitir que le dé la bienvenida a la ciudad de Úbeda a todos aquellos y aquellas que durante este fin de semana pues, nos han estado acompañando desde diferentes lugares de la geografía nacional e incluso internacional. Para nosotros ha sido un honor el poder ser sus anfitriones durante estos días. Desde el punto de vista del ayuntamiento, pues la verdad que a mí me gustaría comenzar dándole las gracias a Espacio Arte Van de Elvira porque ellos son realmente el alma viva de este evento que tiene tan solo 3 años, es un evento muy joven, un concurso relativamente joven y sin embargo yo creo que han demostrado que en muy poco tiempo se puede crecer mucho, muy rápidamente y además con muchísima calidad. Yo creo que Pedro, Maribel, en nombre de este colectivo, pues enhorabuena por ese éxito, ¿no? Y porque supiste creer desde un primer momento que Úbeda podía ser el escenario de este magnífico concurso. Por lo tanto, muchas gracias. Y al igual que en ediciones anteriores y en esta misma, que hoy consideramos, contáis con nuestro apoyo, pues vais a seguir contando de cara al futuro. También me gustaría darle las gracias a Russo Alumito, a Miguel, que han sido patrocinadores también de este, organizadores de este evento también importante para nosotros, por esa confianza que han mostrado, como digo, en un evento tan joven, pero cargado de tanta calidad. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos apostando por crecer culturalmente, porque Úbeda es una ciudad patrimonio de la humanidad. Tiene que ser una ciudad en la que la actividad cultural tiene que tener una mayor representatividad. Desde ese punto de vista, en tan solo 8 meses, hemos ampliado todas las actividades culturales que recoge la ciudad. No solamente en número, sino lo que más importa, en calidad. Hemos diversificado esas actividades y vamos a seguir trabajando en ese camino de cara al futuro. No solamente como corporación municipal, con eventos propios, sino apoyando eventos como el tipo de estas jornadas que hoy clausuramos, porque entendemos no solamente que estamos contribuyendo a que nuestra ciudad crezca, en que sus habitantes estén más formados, sean más críticos, etcétera, sino que además con estos eventos culturales estamos también apoyando la economía local, estamos generando riqueza y empleo. Por lo tanto, van a contar con el apoyo, como digo, de su ayuntamiento. Por mi parte, nada más, espero que estos días, especialmente los acuarelistas que han tenido la oportunidad de conocer magníficos escenarios de nuestra ciudad, la hayan disfrutado, se hayan sentido bien acogidos durante estos días y que les quede la gana de volver a conocernos en profundidad y que volvamos a ser escenario de esos magníficos cuadros que pinten en el futuro. Yo, por mi parte, nada más, y volver a reiterar la enhorabuena a Espacio Arte Van de Elvira y, por supuesto, darle la bienvenida a todos aquellos que han decidido acompañarnos este fin de semana. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Gracias sobre todo, como siempre, a la organización del Ayuntamiento, Pedro y Maribel, que son Espacio Arte Van de Elvira. Yo, en nombre de Wilson Hamilton, que somos los organizadores, y este año también agradecer a la International Water Society, a la Delegación de España, su colaboración y organización en el evento de esta vez. Agradecer también que ha venido a Tanus, ha estado por aquí, ha podido disfrutar, ver lo que han hecho la International Water Society en España. Ha sido la primera vez, ha sido, por decirlo así, el primer evento que han hecho International Water Society. Yo creo que ha sido un evento muy interesante, como siempre en la jornada. Gracias a todos. Ahora vamos con el fallo del jurado. Como siempre se suele decir, es un dicho, yo voy mucho rápido, lo sabéis, ha sido complicado, muy complicado. Pero bueno, suerte y enhorabuena a todos los premiados. Y a todos los que no han sido premiados, gracias por venir, disfrutar y haber hecho de Úbeda lo que se está convirtiendo en las jornadas. Este año el jurado está compuesto
compuesto por Antonio Tella Quesada, Miguel Didibay Abad, Ángeles Agrela y Cés Farrer. Y como secretario, sin voto, Miguel Cornu. Los premios que se han concedido son los siguientes. El primer premio infantil, patrocinado por Restaurante La Imprenta, ha sido para Ramón Javier Ortega. De pintura por 150 euros, patrocinada por Ferretería Viedma, ha sido para Nicolás Angulo Botiñar. La segunda tesis, también patrocinada por Ferretería Viedma, por un vale de compra de 150 euros, ha sido para Juana Carrillo Aranda. La tercera tesis está a nivel nacional, patrocinada por Skoda, para Javier Zorrilla. Premio provincial, valorado en 300 euros, patrocinado por arquitecto Manuel Campos Sánchez, para Ángel Peñuela Navarrete. Premio número 14, valorado en 500 euros, patrocinado por Skoda, para el pintor Pablo Rubén López. Premio número 13, también valorado en 500 euros, patrocinado por Fundación La Caixa, Obra Social, para la pintora Irene Cuadrado. Premio número 12, valorado en 500 euros, patrocinado por SM Automoción Sociedad Limitado, concesionario Opel, provincia de Jaén, para Juan Saturio Santos. Premio número 11, valorado en 500 euros, patrocinado por Carrasco Agrícola, para el pintor Xavier Gabriel Cruz. Premio número 10, valorado en 500 euros, patrocinado por Fundación Caja Granada, para el pintor Coque Bayón. Premio número 9,
valorado en 500 euros, patrocinado por Cooperativa del Campo La Carrera, para José Luis Adams. Gracias a todos y hasta el próximo año.